Bienvenidos, bienvenidas, ya lo habíamos anunciado. En semanas anteriores tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de la FEWE, de la UTM, y hoy pues tenemos la oportunidad de dialogar con quien está haciendo parte de este nuevo proceso electoral y pues su propuesta es llegar a al rectorado de la Universidad de Técnica de Manabí. Y para aquel, pues vamos a saludar a continuación con Luis Santiago Quiroz Fernández, quien es uno de los participantes y hasta el momento, según lo que hemos informado a través de encuestas, podría ser el dictado rector, pero eso lógicamente se contará a mediados de febrero cuando se realicen las elecciones. Gracias por estar acá, bienvenido. No, gracias a usted, Huber. Un saludo muy afectuoso a toda la población del Carmen. Muy agradecido de la invitación de Ciudad Galdía para poder compartir las propuestas en este camino al rectorado de la Universidad Técnica de Manabí. Muy bien, hablemos un poquito sobre estos días de cansancio. ¿Cómo ha estado este movimiento? Más o menos un mes de actividades, aparte lo que ya tiene que venir haciendo, aparte de su vida personal. Realmente se vuelve un poquito, a veces insostenible, pero lo bueno que están haciéndolo pues, en base a lo que ustedes están amando, ¿no? Que es la educación y justamente ese compañerismo, ¿no? Efectivamente, Hubert, nosotros hemos venido con una propuesta de trabajo que ha sido consensuada con toda la comunidad universitaria. Hemos realizado varios debates con los diferentes estamentos que conforman la comunidad, como son los estudiantes, empleados, trabajadores y docentes, desde mayo del 2021, haciendo una propuesta de manera participativa donde podamos justamente involucrar a todas las necesidades que conlleva la educación superior en esta alma mater. Hoy actualmente estamos liderando este proceso de transformación de la universidad y fortalecer todos los importantes elementos como son la docencia, la investigación y la vinculación y creando hitos importantes a través de la gestión que permita beneficiar a la comunidad universitaria. Si bien es cierto, nosotros hemos venido hace aproximadamente 8 meses con un trabajo arduo, compartiendo con los compañeros de los diferentes estamentos, pero estamos con todas las fuerzas y las firmezas para en este último mes, que justamente el 18 de febrero se van a desarrollar las elecciones, podamos mostrar ese apoyo contundente que el binomio Santiago Quiroz y Mara Molina tienen actualmente en nuestra universidad. Muy bien, si hablamos un poquito sobre esta temporada de COVID que estamos pasando, seguimos todavía, ahora Manabí, por lo menos dentro de las cifras que el COE Nacional ha dictado, pues estamos dentro de una cifra también media roja. ¿Cómo ha estado en todo este año y medio, el tema universitario en toda su forma? Bueno, la universidad a partir de la pandemia vino desarrollando sus actividades de manera virtual, de una manera sincrónica. Posteriormente, cuando hubo una reducción de la curva de contagios, ya se pudo de una u otra manera comenzar con ciertas actividades prácticas que permita fortalecer aquellos conocimientos en el área de las ingenierías, en el área de la salud, principalmente en todas las carreras y en los programas de posgrado. Y ahora actualmente con esta subida de los casos de contagios y siguiéndolos todos los términos que conlleva el COE Nacional, hemos actualmente siguiendo pues las medidas y se siguen desarrollando las actividades mediante la virtualidad. En el caso de los servidores y trabajadores, también se acogieron algunos al teletrabajo. Hoy actualmente, nuevamente, esta metodología es la utilizada para el desarrollo de nuestras actividades, tanto académicas o como de gestión. Muy bien. Ante aquello, poniéndonos en ambos zapatos, ¿no? El que está de fuera de la universidad y que está dentro de la universidad, ¿qué son las propuestas que se pueden conseguir en todo este proyecto una vez llegando al rectorado? ¿Qué se podría conseguir tomando en balance, como le digo, lo que uno puede hacer como autoridad y lo que realmente necesita las personas que están dentro de la universidad como estudiantes, ¿no? Efectivamente, Huber, usted ha mencionado que las propuestas deben estar enmarcadas en lo que se puede hacer en el contexto normativo de la educación superior y también en las necesidades de nuestra comunidad universitaria. Nosotros hemos planteado 3 ejes importantes en el caso de los docentes, los empleados, trabajadores y los estudiantes y acciones que promuevan el beneficio para que se siga fortaleciendo la educación en el sistema de nuestra universidad. En el caso de nuestros estudiantes,
Ellos vienen de una población, aproximadamente el 60% es de los sectores más bajos de ingresos, y estamos promoviendo una política de becas bastante importante. En este caso, estamos planteando un fortalecimiento de todos los programas de becas, como la beca de maternidad y paternidad, las becas para transporte, tanto urbano o rural, las becas que conllevan a la compra de insumos o de materiales académicos, las becas por movilidad también ecológica, y una beca que estamos implementando es la beca denominada Pablo Emilio Macías, que promueve tanto a estudiantes y docentes el poder dar un valor económico que por sus méritos, tanto en la docencia o en la investigación, puedan plantear como un beneficio a nuestra universidad. Partiendo también de ese escenario, nosotros necesitamos seguir fortaleciendo todos los procesos de vinculación con la comunidad. Hemos planteado un plan de trabajo que responda que a las investigaciones científicas que se desarrollan en nuestra institución vayan en beneficio de todas los planes nacionales de desarrollo, los planes locales de desarrollo y también poder seguir ampliando las ofertas de carreras y programas. Actualmente la universidad tiene un número aproximadamente de 30.000 estudiantes de grado, aproximadamente 3.000 estudiantes de posgrado, y nosotros necesitamos seguir dándoles oportunidades de formación a estos jóvenes que, como lo mencionaba, vienen de los sectores más pobres. Necesitamos seguir fortaleciendo todos los procesos que conllevan a los servicios e infraestructura tecnológica, como lo mencionábamos anteriormente. A partir de la pandemia se han ido evidenciando algunas debilidades en la plataforma interactiva de aprendizaje, en los sistemas de matrícula, y eso es un elemento que nosotros debemos seguir potenciando. Debemos, en el caso de nuestros compañeros docentes, vamos a seguir apoyando su formación del talento humano con la aprobación de becas para sus estudios de doctorados, para sus estudios de postdoctorados, y también desarrollar, como lo mencionaba, un modelo de investigación donde sus proyectos de investigación sean financiados por nuestra universidad. Pero en el caso también de los compañeros docentes, una de sus primeras necesidades que nos han mencionado en estos meses de trabajo es el poder mejorar su escala salarial. Y ahí hemos promovido que aproximadamente en un porcentaje del 20% en función de su categoría y en función al presupuesto de nuestra universidad, nosotros vamos a hacer todas las gestiones necesarias para que se mejoren hasta este porcentaje sus escalas salariales. Y en el caso de nuestros trabajadores y empleados, como ellos se rigen por la norma o por la normativa tanto de la LOSEC, la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo, vamos a promover un tema de reclasificación de puestos que les permita también mejorar sus escalas salariales. Ya tenemos pocas semanas, más o menos 2, 3 semanitas para llegar al resultado final de lo que se está proyectando ahora. ¿Cuál es más o menos la agenda que se tendría ya en estos últimos días? Bueno, efectivamente, el 18 de febrero es el día que Santiago Quirós y Mara Molina van a empezar una nueva historia en nuestra universidad. Y en estos meses de trabajo en este mes de trabajo que nos queda, vamos a seguir debatiendo con la comunidad universitaria. Hemos planificado reuniones de trabajo de manera presencial con todas las medidas de bioseguridad, pero ahora con las medidas del COE es muy probable que la desarrollemos de manera virtual en algunos escenarios, partiendo principalmente con nuestros estudiantes, donde vamos a desarrollar foros para poder compartir esta propuesta. Vamos a seguir debatiendo con la comunidad también de Manabita todo este plan de trabajo que permita evidenciar el trabajo que vamos a desarrollar justamente con Mara Molina en el vicerrectorado académico. Queda un mes arduo. Nosotros hemos venido desarrollando una campaña muy limpia, transparente, llena de respeto, llena de unión y compañerismo, porque somos compañeros docentes que estamos postulando en esta liga electoral y en ese sentido ese va a ser nuestra candidatura hasta el final, hasta el 18 de febrero, donde se puedan terminar ya las elecciones y en este caso, pues que Santiago Quirós y Mara Molina van a tener ese apoyo contundente por parte de la comunidad universitaria. Hoy son más del 85% de profesores titulares que respaldan nuestra candidatura, un número importante de estudiantes que también se han sumado a esta propuesta de trabajo, dirigentes estudiantiles, movimientos, lo más importantes en la universidad, como el EXU, como el MDU, como Unidad Estudiantil, han mostrado su apoyo a nuestra candidatura, y también en los empleados y trabajadores, donde cientos de los compañeros
creen en el trabajo que ha venido desarrollando Santiago Quirós a través de la dirección de posgrado. Mara Molina ya fue vicerrectora académica en nuestra universidad y que en el transcurso de nuestra trayectoria profesional siempre hemos demostrado la honestidad y el compromiso institucional y que queremos lo mejor para nuestra institución. Así se espera, así esperan los estudiantes, así esperamos todo Manabí también y Ecuador, que formamos parte justamente de este cambio tecnológico dentro de todo este sistema, ¿no? Y la universidad, la UTM ha sido una de las universidades impulsoras de muchos profesionales, no solamente a nivel Manabí, sino a nivel nacional e internacional, que hoy día se encuentra en buen sitial y en buena posición, sacando adelante también el nombre de Ecuador. Muchas gracias por aceptar la entrevista y estaremos dialogando y pendiente ante cualquier información adicional, ¿no? Muchas gracias a usted, Juve. Un saludo muy afectuoso a toda la comunidad del Carmen. Vamos a seguir trabajando para que nuestra universidad siga dando oportunidades de formación a todos los jóvenes de la provincia. Gracias. Muy bien, con nosotros ha estado dialogando el ingeniero Luis Santiago Quirós Fernández. 18 de febrero son las votaciones para la UTM, nuevo rectorado, y nosotros estaremos pendientes justamente de esos resultados, de qué es lo que pasa. Los estudiantes y educadores, pues lo que buscan siempre es el desarrollo, y asimismo, pues lo está haciendo cada uno de los candidatos y más aún nuestro entrevistado de hoy. Con esto nos vamos, seguimos en redes sociales. Recuerde, ciudadaldía.com, Ciudad al Día en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y laciudadaldía.com. Noticiero, 7 de la mañana, de 7 a 7 y media, de lunes a viernes.